Hola a todos, espero que se encuentren bien. El video de hoy lo voy a dedicar a hacer un mueble, justamente el que aparece aquí en pantalla. Bueno, este mueble es un buffet, está hecho en MDF. No sé los espesores, pero aquí al ser un zoom, ¿no es cierto?, se ve que la cubierta y la base son bastante grandes. O sea, en tablero MDF tenemos muchos espesores. Bueno, ahí se ve en escena, ¿no es cierto? Tiene unas patas que tienen, si no me equivoco, un doble ángulo. Son bastante gruesas arriba. Yo creo que aproximadamente en la parte superior tiene que haber una pulgada de diámetro. Y acá están las medidas generales. Entonces, 152, la cubierta por 37,70. Es bastante estrecho. Entonces, vamos a diseñarlo desde cero en Fusion 360. Acá tengo una JPG de los espesores comerciales de MDF que se encuentra en la certificación. Entonces, como dije anteriormente, la cubierta era bastante gruesa o ancha, si se ve en la fotografía. Yo estimo que es de unos 25 milímetros aproximadamente. Ahora, para los laterales y la pieza central y las puertas, voy a ocupar un MDF también de unos 15 milímetros. Entonces, entre esta medida que estoy marcando acá con esta, es lo que vamos a diseñar. Ahora, el tablero son 2,44, 2 metros 44 por 1,52 metros. Entonces, ahora los vamos a fusión y voy a colocar la imagen lateral para ir guiándome. Tengo la imagen de referencia, nuestro programa hacia la derecha. Acá lo primero que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es obviamente grabar el objeto, ¿no es cierto?, con su nombre, y lo vamos a llamar buffet, tal como aparece ahí. Ahora esto lo voy a colocar en madera. Acá, a ver, madera. Lo vamos a dejar libre dentro de esta carpeta. O sea, vamos con un save. Y ahí ya se grabó. Bueno, el document setting en milímetros. Y vamos a crear un primer componente. Que lo vamos a llamar cubierta. Ok. Ahí estamos en cubierta, está con ese punto negro. Marco el plano y trazo desde ese origen un rectángulo. Entonces el rectángulo con la letra D vamos a medir de cuánto era. Entonces dice 152,4. o 1500. Obviamente 24 milímetros. Vamos ahora, ¿no es cierto?, a colocar la otra medida, que son 377. Entonces, ese es la longitud de nuestra cubierta y vamos a extruir, como dije antes, a unos 25 milímetros. Entonces ahí tenemos la cubierta, vamos a activar el color cíclico que está acá. Bueno, lo tengo como acceso directo ahí. Esa es nuestra cubierta. Esta cubierta la voy a dejar fija ahora. Si fuese el caso, la podría desactivar. Ahora, hay un lateral que mide 29 por los... Y aquí hay un detalle, dice... Acá si se fijan, hay una diferencia, obviamente es el ancho de la puerta del mueble. Entonces, nos vamos al ensamble general, al buffet. Aquí si yo quiero grabar, presiono el icono del disco. Nuevo componente y vamos a colocar... no vamos a colocar nombre lateral porque acá se repite. ¿No es cierto? Se repite, esta pieza es igual a esa y es igual a esa. Entonces coloquemos, no sé, bueno, el lateral es un buen nombre, lateral central,
algo así. Ok. No me gustó mucho el nombre, pero bueno. Y ahora nos vamos acá abajo sobre esta cara y trazamos nuestro rectángulo justo acá. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahora, claro, letra D. Entonces, esta cosa mide, bueno, 29 el alto. Entonces, si yo acoto de aquí a acá, tienen que haber 18. Y aquí a acá, 18 por el espesor. Habíamos dicho 15, parece. Sí. Entonces, 15. 15. 15. Ok. Entonces, tengo eso, una extrusión a ese rectángulo que construimos. Ahí uno se puede acercar. Y acá tiene que ser 2,90. Entonces, después activamos el buffet. Y tengo esa pieza. Ahora, esta pieza está, bueno, obviamente ensamblada. Entonces, ahí está suelta. Esta también esta está fija, recuerden que lo fijamos aquí. Ahora, si yo quisiera fijarla, o sea, no soltar y apretar el join de fijar, yo puedo apretar acá en ensamble, Add Bundling Join, en formato rígido, marco esta lateral central con la cubierta y hacemos un OK, y ahí ya está ensamblada, ahí se ve. O sea, no necesariamente tengo que estar a cada rato apretar ensamble con la letra J. Entonces, esta lateral central, control C y V, lo vamos a colocar acá. Ahora, acá el cuento es diferente. Obviamente, aquí hay que ensamblar letra J. Entonces, acá con eso gemelo. Yo no sé si quedó al centro. Ah, bueno, ahí me equivoqué, quedó central. Tiene que ser al borde. Vamos a cancelar. Tiene que quedar igual que acá. Bueno, pero eso tiene solución rápida. Me ubico aquí. J. Busco el guismo. Busco su gemelo acá. Aquí de repente hay que acercarse un poco. Ahí sí. Bien. Ahora la pieza central, esta se copia al medio, entonces control C y V, ahí con la flecha, corremos hasta por ahí nomás. Tenemos que buscar, obviamente, esto se puede desfasar la mitad de la cubierta, letra J, entonces lo ubicamos en la mitad y ubicamos la mitad acá. Y ahí está. Vamos a guardar. Tenemos esto. Ahora, la lógica tendría que ser que la cubierta se copie acá. Claro, obtiene la misma medida, pero no es tan así. Porque la cubierta, o sea, perdón, la base, debe tener alguna perforación donde van a encajar las patas. Entonces, yo no es que yo copie y pegue hacia abajo como lo hicimos, es copiar y pegar como nuevo. Entonces la cubierta lo vamos a copiar, lo vamos al ensamble y pegamos como nuevo. Entonces acá se pega como una nueva pieza. Es decir, si yo hago una intervención acá, no hay un efecto acá o viceversa. Entonces ahora de nuevo trabajamos con la letra J para ensamblar. Buscamos ahí lo que más nos ayude ahí y buscamos obviamente su gemelo. De ahí queda un flip, entonces tenemos que hacer un flip. Okay, ahí tenemos eso. Ahora, claro, mira, si se fijan hay una grilla aquí y como que el mueble está bajo la grilla. Entonces, para sacar esto, hacemos aquí, lo destrabamos. Voy a marcar el origen. El origen está acá arriba, la cubierta. Y quiero que esto esté ahí arriba. Entonces, busqué una solución en YouTube y había una bastante práctica. Vamos a ver si me funciona, que es alinear. Entonces, el alinear, perdón, funciona básicamente con una parte de una cara, por ejemplo, ahí,
y esta es la cubierta, ¿no es cierto? Este es nuestro gimbal, put, y lo colocamos acá, capturamos la posición. Entonces fíjate, ahora estamos arriba de la grilla y eso es muy bueno. Ahora, este mueble no dice si hay una pieza trasera, pero debe haber aquí una pieza trasera. Ahora, estos muebles de línea plana, muchas veces la trasera es un MDF 3 milímetros que está acá y se obviamente se clava, o sea, lo digo por experiencia propia, aquí en mi casa se clava. Pero lo que podemos hacer es rebajar esta pieza, ¿no es cierto? Y colocar un gran MF3, que obviamente va a estar clavado. Entonces, acá ocupamos la herramienta Q o Press Pull. Entonces, lo ubicamos en el borde y lo aventuramos hacia acá a menos 3. Entonces, como era una pieza copiada, ahí se ve la copia, la copia, la copia. Ahora, claro, aquí se vería el borde, no por arriba, pero es así, o sea, muchas veces estos muebles vienen de esa forma, o algunos colocan un ranurado, pero no lo vamos a hacer. Entonces, acá vamos a un nuevo componente y vamos a colocar trasera, ok, y tenemos que dibujar esa pieza trasera. Entonces lo ubicamos acá, hacemos un left. Y esto iría, obviamente, desde ahí hasta acá. Terminó el sketch. Extruir. Ahí tiene que fijarse que no pase eso. Ok. Y serían 3 milímetros. Entonces ahora activamos nuevamente nuestro ensamble, guardamos, ok. Ya tenemos, bueno, el cuerpo principal, y ahora viene la parte más importante de las patas. O sea, aquí dice que son de altura 42, 424, pero acá ¿cómo hacemos la referencia? Entonces, aquí dice Ray y está la parte de frente, entonces esto tiene que ser front. Buscamos el front, ahí está en front, y acá debe ser top, y ahí está correcto. Ahora, si les molesta la grilla, a mí me está molestando cuando estoy trabajando, parece que ese se saca. Ok, ahí está más despejado. Bueno, acá vamos a hacer un trazo de ayuda. Estoy en el ensamble, entonces vamos acá, de aquí en el trazo. Vamos a colocar de aquí para acá 424. Otra línea acá. No, lo podríamos encuadrar ahí, aunque no es necesario, pero bueno. Ahí. Y otra línea. Esta la podemos dejar. Una línea podría ser una línea central, aunque bueno, no sé si es tan necesario. Bueno, esas líneas son de guía, o sea, sé dónde va a llegar la pata. Yo las puedo seleccionar y las puedo transformar en línea de construcción. Ahí me faltó una. Tendría eso. Entonces ahora, ¿cómo hacemos la pata? La pata tiene una doble, un doble ángulo. O sea, si yo lo veo acá. O sea, no. Yo lo veo inclinado acá. Inclinado, pero al mismo tiempo la pata está abierta. Y si se fijan, la pata llega por acá, o sea, es bastante, de mi punto de vista, inestable el mueble, pero depende de todo el peso, la masa que yo le coloque en estos cajones o en esta apertura. Entonces, yo tampoco sé si tiene otra acá, no lo sabemos, podría ser lo más práctico. Bueno, pero la pata iría así, acá, algo así. Voy a trazar algo así. Ahora voy a marcar un ángulo aquí. Quiero ver a cuánto está. Dice 102, 100 grados. Entonces, ahí se puede ver que está fuera de nuestro espacio, nuestro ancho. Pero, ¿de qué nos sirve esto? Esta línea que está acá, que es esta que está acá, lo sirve de referencia. O sea, edit sketch.
esa línea los va a servir de referencia. Ahí la dejé punteada. Entonces ahora vamos a colocar un nuevo componente y esto va a ser la pata. Ok, bueno, la pata acá, esto es una extrusión con un ángulo. Entonces me voy a ubicar acá, no importa que esté corrido porque después se rectifica. Presiona la letra P de proyectar, es como un calco, ok. Y sobre el extremo que se ve morado, vamos a construir un plano de trabajo que están acá, que se llama el plano a lo largo de un camino, algo así. Entonces ahí se ve un plano. Ahora, ese plano es susceptible, ¿no es cierto?, que yo pueda dibujar. Mira, y el plano me quedó más arriba, pero bueno, después eso se puede arreglar. No, prefiero que quede bien. Vamos a terminar, vamos a hacerlo bien. Ahí está. Ahí estoy marcando el otro. Tal vez esto me está molestando. Eso. Vamos. Ahí está. Vamos de nuevo. Ahí sí. Aquí tiene que ser un cero. Se corrió un poco. Bueno, ahora estamos en la pata. Ahora sí, queda un sketch ahí. Circunferencia. Claro, aquí tiene que ser la parte más estrecha. Yo no sé cuánto podría ser esto. Vamos a ver si lo veo de arriba. Recuerden que estamos fuera del mueble. No sé. Yo creo que... a ver, en milímetros podría ser unos 30. Ok, como la parte de abajo, o sea, aquí. Y después vamos a extruir. Y vamos a extruir pasante, da lo mismo. Pero acá, el detalle está que la extrusión tiene un taper angle que está acá, que los va a dar el espesor acá arriba. Entonces yo podría ensanchar un poquitito, muy fino. Ahí, por ejemplo, mira, imagínate 2 grados ya lo que cambia. Vamos a probar con 1. No sé si tengo la proporción. Tal vez esto lo podríamos bajar. No sé, algo así. Puede ser. Ok. Entonces, aquí la pata tiene, seguramente tiene un rebaje acá. Las patas nunca terminan en ciertos muebles para no dañar el piso. Tiene obviamente un pequeño rodón de unos 4 milímetros, ¿no es cierto?, que se hace con una lijadora universal. Y ahora la pata, vamos acá. Tenemos que moverla. La tenemos que dejar obviamente dentro del mueble. Letra M. Ahí está. Tiene que ser algo así. Vamos a dejarlo menos 80 y después un ángulo así, 30 más estándar. Claro, ahí se me movió porque el pivote que estaba marcando estaba al centro. Pero si lo vemos acá, yo lo podría desfasar, ¿no es cierto? Tal vez unos menos 10. Ok, vamos a ver cómo los va. No sé, algo así podría ser. Ahora, claro, la pata, cómo entra, cómo remata acá, es una incógnita, tampoco se ve. Pero lo que se podría hacer, a ver, vamos a hacer desaparecer esto. No, la cubierta. Bueno, aquí dice cubierta, pero coloquémosle base. Ahí sí. A ver, la pata está ahí. ¿Se fijan? O sea, si yo lo coloco de lado, ¿no es cierto? Ahí se ve la pata, que está incluso inclinada. Pero aquí yo creo que la pata tiene que terminar no inclinada, sino un ángulo. Hay que cortar esto, y eso se hace
fácilmente con una escopiadora, puede ser con una sierra circular de banco. Vamos a ocupar Split Body, capturamos posición, dice el objeto y el Split Body, que sería, a ver, está en azul, por eso. Ya, Split Body, selecciona el objeto y ahí está. Es como un corte. Es un corte en realidad. Y ahí lo corta. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo saco ahí, se fijan, hay dos, digamos, piezas. Esta base lo voy a hacer desaparecer. Y ahí se ve. ¿Se fijan? Entonces, la pata que está acá tiene que tener dos cuerpos. Entonces, si yo hago desaparecer este o lo removemos, ok, y ahí queda como el chongo de la pata. Vamos a la base. Ahora, esta posición sí me gusta. Me gusta. Entonces la vamos a ensamblar tal como le enseñé delante. Ensamble a bullet join la pata con obviamente la base. Ok, y aquí ya está ensamblado, está fijo. Ahora voy a hacer un espejo, un midplane, necesito un plano medio para después replicar la pata. Aunque esta pata, ¿cómo debe entrar? O sea, yo creo que aquí debe tener, no sé, un tarugo solidario arriba con adhesivo que queda bastante firme, más que un herraje, más que un tornillo. Entonces, si yo hago esto, lo miro de frente, podría tener un tarugo acá, aunque también podría ser una cosa inclinada. Ahora, esto, cuando yo hago un tarugo aquí que quede perpendicular, se hace con una escopiadora de una máquina que hace las cajas de espiga en los muebles. Entonces acá, y podría quedar la cabeza pasante o no, porque podríamos dejar hasta ahí. Entonces esta cosa, la pata, la voy a activar y voy a isolate, que es obviamente neutralizarla, solamente trabajar con ella. Y aquí vamos a colocar un gran tarugo solidario de unos 30 milímetros. Cuando yo digo tarugo solidario, un tarugo de madera es una pieza que se pega con otra, ¿no es cierto? De los muebles. Pero muchas veces de una pieza puede salir una gran espiga que se llama tarugo solidario. Y esto lo vamos a subir. Lo podríamos subir mucho, después lo bajamos. Lo importante es que ahora vamos a volver al mueble. Obviamente está súper pasado. Y acá tenemos que rebajar. Entonces con esto podemos bajar. Pero es recomendable verlo de lado. Aquí unos 15. Ok, entonces ahí tenemos eso. Yo le he hecho PVA de zapata y queda firme, muy firme. La línea de cola es resistente. Entonces ahora tengo zapata, pero a esta pata, este mueble no tiene la perforación. Si yo le hago un isolate nuevamente, no tiene donde va la pata. Entonces eso se hace con combinar. Entonces hacemos un corte y keep tool. Entonces el target body, o sea, a esta base, tool body, la pata. Ok, entonces si ahora yo me voy a la base de un isolate, ahí está la perforación. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Replicar la pata. Entonces acá un mirror, aquí colocamos el componente, la pata, el mirror plane, el plano del medio, ok. Y acá nuevamente ocupamos un plano del medio, pero en este sentido. Ahí, y volvemos a replicar. Componente, yo no sé si se podrán dos, a ver. Ok, pero acá faltan las perforaciones. Yo podría hacer lo mismo que hice con las patas, pero también lo podría hacer así. Es más rápido. Target body, tool body, ok. Y si no me equivoco, se hicieron todas. A ver, habría que hacer un isolate en la base.
No, me falta la otra. Entonces, me faltan estas dos que están acá. Esas que están ahí. Y los vamos de nuevo con el combinar. Ok. Ahí yo sé que están las perforaciones. Ahora, del mueble, ¿qué falta? ¿Cómo se pega esto? Podría tener una línea de tarugo en las tres partes. O muchas veces acá ocupa un tornillo tipo parafuso, que se llama, que se hace una perforación por acá y se atornilla acá. Vamos a las puertas. A ver, la puerta. Bueno, yo no sé, aquí. Bueno, aquí debería haber una, aquí debería haber otra división para que la puerta, obviamente, si bien no lo tiene, es bien peligroso porque la puerta al abatirse no choca con nada acá. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, estoy en el ensamble, creo un nuevo componente, puerta. Entonces, acá, de front, lo ubicamos en esta y yo voy a trazar un rectángulo de acá acá. Ahí tengo y una línea al medio. Ahora, voy a borrar lo que está de más. Letra T. ¿Por qué? Porque después la puerta la podríamos copiar. Ahora aquí yo no voy a dar ninguna tolerancia. La tolerancia después se hace con un lijado. Letra E. Entonces esto con esto tiene que tener 15 milímetros. Porque el tablero era de 15. La medida que estamos jugando es esa. Ya. Acá tiene que. Aquí va un pomo. Un pomo. A ver, el pomo. Bueno, hay muchas alternativas en vez de hacer un pomo. Vamos al bufete acá arriba. A ver si hago un pomo, después lo giro, lo copio. Bueno, tiene muchas alternativas de hacerlo. También podría ser una perforación como un tirante solamente. Así yo meto el dedo. Hagamos eso mejor. Si no, me voy a extender mucho. Bueno. Sobre acá, línea, o sea, círculo. Podría ser un slot también. A ver. Bueno, está el centro. Busquemos el slot que nos sirve. Parece que es ese, sí. Vamos a rectificar aquí. Distancia, no sé cuánto está acá. A 12 podrían ser mucho más. Unos 30. Ok. Y distancia de aquí. Vamos a colocar. No sé si está muy grande. Puede que es. Bueno, puede ser que sí. 50. Bueno. Ok. Extruir, entonces la extrusión de eso para allá. Y ahí tenemos nuestra puerta sin. Vamos a ahorrar plata, no le vamos a colocar los pomos. Ya, entonces esta puerta, control C y V, la colocamos para acá y la vamos a invertir. Ok, entonces esta puerta, ¿cómo va? Ah, ok, entonces. La puerta J, el medio con este. Ok. Y nuevamente esta puerta, control C y V, la vamos a copiar acá. Pero tenemos que invertir esto. Y aquí está el detalle, el gran detalle, que no me quedó al medio el ranurado, pero es bueno porque así me ayuda, ¿no es cierto?, a corregir esto. Ok, entonces J,
Y acaba también va a quedar desfasado, pero bueno, no importa. Control C y B. Giramos. Ok. Lo podemos mover ahí, da lo mismo. J. Ok. Entonces, ¿cómo rectificamos esto? Claro, tanto a, si yo lo coloco al centro, todo se arregla. Entonces, puerta, esa fue la original, la que trabajé, isolate. Y acá tengo la puerta. Entonces, aquí podría capturar. Ahí. A ver. Quiero ver acá. Puerta, ahí lo activo, ¿no es cierto? Y un isolate. Aquí está la puerta. Ahí está el sketch. Ese es el sketch que tengo que arreglar. Ahí me equivoqué. Ese es el sketch. Esto. Esto que está aquí. Lo vamos a suprimir. Y lo vamos a hacer como Dios manda esta cosa. Ahí. Entonces, D. Y acá eran 30, si no me equivoco. 30, sí. Y acá era el slot. Este. Ahora, se corrió cuando cambió una medida. Entonces, tal vez ese punto lo podría fijar. Entonces, D. 50. Vamos a ver que no. Ahí sí, perfecto. Y no sé cuánto tiene este. Bueno, dice 8, tiene 16. Podría ser 7. Termino el sketch. Que me voy a un isolate. ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿qué pasó? Ah, ya sé. Donde lo invertí. Remover. Remover. Ya, aquí. Aquí no debería pasar problema porque está al centro. No sé por qué. Y mira. Algo está pasando. Tal vez hubiese. Ah, a ver. Ah, a ver. Creo que ya capté la idea. Ahí, pero tengo que girarlo. J. Ok, entonces ahora esta puerta, control C y B, continúa, la colocamos acá y ahí está bien, la podemos colocar ahí y J. Entonces, aquí ya tenemos el mueble en su estructura base. Acá podrían haber unos tarugos acá o unos corchetes también. O sea, tiro una línea de adhesivo corchete. Ahí tengo. Vamos a grabar. Entonces, en otro video vamos a hacer un buen render de esto para que veamos cómo se realizó este diseño. Bueno, eso sería todo por ahora. Le agradezco su atención. Muchas gracias.